Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a esta ya la quinta conversación que vamos a tener con grandes artistas, que hemos tenido ya con los grandes artistas a través de Puerto Arte, en especial artistas de la quinta región y sobre todo de Valparaíso. Yo soy Hernán Garfia, director de la Escuela de Diseño, Arte y Comunicación de AIEP, y bueno, vamos a partir abordando la vida, la obra y la relación de nuestro nuevo invitado hoy día con todo lo que es el mundo de Valparaíso y además ir viendo otros aspectos de su obra y de su propia vida. Esta semana de celebración por el Día del Patrimonio, además, que se empieza a celebrar a partir del día viernes, sábado y domingo en todo Chile. Ayer quiere saludar a todos quienes se están sumando a esta transmisión a través del canal YouTube de Ayer. Y ahora quisiera invitar a quien me va a acompañar en este conversatorio, mi querido amigo Pedro Palma, que es el jefe de la escuela en Valparaíso. Hola, Pedro, ¿cómo Hola estás? Hernán, ¿qué tal? Feliz de comenzar Puerto Arte y continuar con un tremendo invitado para hoy, po. Sí, pues. Bueno, nuestro invitado de hoy es una persona que ha desarrollado mucha obra en la zona y también en otros países. Es muy reconocido por sus grandes murales, murales que cuando los que no viven en Valparaíso los van a poder ver y los que viven en Valparaíso los van a poder reconocer porque están todos obviamente en el espacio público. Y bueno, se trata de nuestro querido Claudio Francia. Bienvenido, Claudio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos de tenerte acá y poder conversar contigo para que nuestros seguidores conozcan más sobre tu vida y tu obra. Bueno, gracias. Bueno, antes de comenzar esta conversación, vamos a seguir adentrándonos en la transmisión donde queremos compartir un video introductorio para conocer más sobre tu vida y tu obra. Así que corre video. Claudio Francia, muralista, nacido en 1958 en Valparaíso, empezó su carrera artística estudiando en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Posteriormente, perfeccionó diferentes técnicas de dibujo y pintura con artistas como Bruna Solari, Jorge Martínez y Alberto Betch. En 1975, realizó su primera exposición plástica en el Instituto Chileno-Francés de Cultura de Valparaíso, y ya en los años 80 comenzaría a mostrar su trabajo en Europa, exponiendo en Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra. En esta época, también inició su labor con los murales, motivado por el trabajo social durante los años de la dictadura militar. Durante ese periodo, formó parte de una organización cultural que se proponía desarrollar actividades y proyectos vinculados a organizaciones sociales, como estudiantiles, de jóvenes, de mujeres, niños, trabajadores y pobladores. El arte público le interesó cada vez más porque le encontró un sentido en cuanto vincula la obra al espectador de manera directa. En esta línea, continuó trabajando en los años 90, realizando obras individuales como América Temprana en 1990 en el Teatro Maurí, el mural en las estaciones de trenes del puerto en 1991, que duró hasta aproximadamente el 2005, cuando remodelaron el edificio. En el año 1994, pintó junto al artista alemán Klaus Klinger un mural en la Avenida España a altura Caleta Barca, que consistía en una gran raíz que rompía el muro de contención del lugar. La idea era generar, a través de una intervención en un espacio público, un hecho que generara debate y un impacto sobre un tema ecológico. En sus propias palabras, él define: el muralismo se plantea la intervención del espacio público para instalar un tema o problema, pero también para representar e identificar a la comunidad del sector. Para mí, este es un aspecto importante. En la antigüedad y en todas las culturas, el arte siempre era una expresión de la comunidad. Esto cambia solo en el Renacimiento europeo y hasta nuestros días, que se valora al artista en cuanto a individuo que se expresa a sí mismo, lo que finalmente lleva a una disociación entre el arte y el público.
Esto nunca antes fue así. Para mí el arte debe reencontrar el vínculo con la comunidad. Y en el arte callejero, entendido como una expresión que surge desde la experiencia social, de la comunidad del barrio, de la organización, se vuelve a este vínculo. Bueno, ese ha sido un pequeño homenaje como para poder entrar en tema. Pero antes de entrar... Ya me quitaron la introducción. No, vamos a volver sobre eso. Pero antes te quería preguntar, ¿cómo has llevado durante este tiempo de pandemia tu desarrollo de obra y tu vida como artista en el encierro? Yo creo que el encierro en general, digamos, nos afecta a todos. Para mí es importante siempre estar saliendo al exterior, tomar aire, y eso también es un aspecto importante que me ha afectado, pero también es un momento para reflexionar, para ir madurando nuevas ideas, nuevos proyectos, y en eso he estado también. Formo parte de un equipo con el que estamos haciendo un proyecto y que aprovechando los momentos de encierro y que hemos ido madurando un trabajo que pensamos lanzar en mediano plazo. Se viene un nuevo trabajo de Claudio Sequito. Nada todavía, pero ya esperaremos con mucha paciencia. Claro. Claudio, qué bueno saber que estás bien. Hoy en Puerto Arte queremos conversar, aparte de los grandes temas, conversar de tu vida, de tu obra, tu relación con Valparaíso, pero queremos partir por conocer un poco a la persona que se transformó en este gran artista. ¿Cómo fue tu niñez? Me imagino a tu padre, cineasta, de muy pequeño, te sentiste cercano al arte y a la cultura, me imagino. ¿Qué recuerdos son los que más atesoras de tu infancia, Claudio? En realidad, de mi infancia, propiamente tal, no sé tanto de qué tanto recuerdo, pero sí, yo entré con bastante poca edad a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, a los 14 años más o menos, y eso marcó. O sea, en realidad mi vida la hacía más bien en la escuela, y eso, en ese sentido. Pero, por otro lado, o sea, yo entré el año 73, y fue un momento difícil porque cerraron la escuela y despidieron a Carlos Hermosilla, que hacía cabeza de la escuela. Incluso se hicieron listas negras, a mí me dejaron listas negras, yo no podía regresar, y gracias a una solicitud al director, considerando que yo era tan menor de edad, me dejaron seguir. Sí, y dejaste en lista negra a los 14 años. De loco. Y llegué hasta el 78, en que me titulé como maestro de arte. Pero en paralelo a eso, yo hice siempre busqué guías afuera y estuve más interesado en tener contacto con artistas de la zona, con los cuales, que de alguna manera ya los nombraron ustedes, pero que para mí fueron de enorme significación, como fue inicialmente, Carlos Hermosilla, que de alguna manera tenía una temática social que a mí me impactaba, y fue en ese sentido una guía y un maestro cuando yo era bastante niño, con el que mantuve contacto hasta el final de su vida. Y está también Sergio Rojas, que fue diseñador de la Universidad de Valparaíso, en esa época de Universidad de Chile, y a mí me invitó yo tenía 15 años cuando me invitó a trabajar en su taller de litografía de la Universidad de Chile en Chorrillo. Estaba en la Escuela de Diseño, estaba en Chorrillo, en calle Limache. Claro. Y ahí estuve trabajando como 3 años. Y partí ahí, después seguí en Playa Ancha, haciendo litografía, y en realidad más bien aprendiendo una disciplina artística, que implicaba cierto rigor, procedimientos, cosas que para mí eran nuevas, ¿no? Después me acerqué a Lilo Salberg, que una gran artista que refugiada del nazismo, que vivía en Viña, y que mantuve también contactos durante mucho tiempo,
y que ella fue una guía en mi desarrollo y también tomé de ella la libertad con que ella trabajaba diferentes materialidades. O sea, ella no tenía limitaciones, trabajaba con todo, grabado, silkscreen, o serigrafía, más bien, pintura, acrílicos, piroxilinas, o sea, era múltiple, o papel, recorte, collage. Y eso me marcó también. Y bueno, también con Bruna Solari, que también la conocí cuando era niño, y ella era una gran pintora y colorista sobre todo. Y Gustavo Alvarado, con el que aprendí realmente a mirar y a ver la diferencia y la sutileza del color en el paisaje. Eso también fueron personas que me marcaron. A lo que voy es que para mí lo que más me ha marcado, sobre todo en esa etapa formativa, era el contacto con estas grandes artistas de nuestra zona. Claro, y es un periodo que parte de los 14 años y se prolonga, no sé, hasta los 20, ¿no? Claro, o sea, esa fue la etapa formativa y en la cual yo tenía un contacto frecuente con ellos, y eso me marcó. Y bueno, la escuela misma de Bellas Artes, que para mí era un lugar que yo amaba ir y estar todo el día, y en realidad era mi refugio y mi lugar de expresión. Sí, me imagino. No tengo tantos recuerdos familiares porque con mi padre, en realidad él estaba siempre ocupado y yo casi no lo veía, entonces estaba haciendo sus proyectos. Pero por eso no es que no hay una relación tan directa entre lo que yo hago o mi interés en el arte con lo que él hacía, digamos. No es que yo estuve con él en ese tiempo. Y en ese momento, claro, vivíamos grandes convulsiones políticas, sociales, estábamos en plena dictadura, ¿no? ¿Qué te mueve a ti el hecho de empezar a desarrollar esa vinculación con el trabajo social, las organizaciones, el vínculo con la comunidad? ¿Cómo definirías tú esa relación que empieza a aparecer en tu obra, en los murales, después, con el entorno geográfico, con la situación política, social que se veía en ese momento? Claro, yo hacia fines de los 70 y ya comienzo de los 80, yo me integro a participar en un taller cultural de acá con otra gente, en lo cual desarrollamos y tuve la experiencia de hacer obras multidisciplinarias que integramos música, literatura, pintura y ese tipo de cosas. Y eso fue, hacíamos presentaciones en diferentes lados y me dio un acercamiento a un trabajo de equipo y a usar diferentes formas de expresión en una obra común. Eso me llevó a plantearme trabajo en gran formato, inicialmente sobre papel, incluso sobre papel de diario muchas veces, o sobre cartón, o sea, sin tener limitaciones en cuanto a lo material, al soporte. Y esa experiencia me sirvió mucho, digamos, y después me llevó a hacer pintura directamente en la calle, que eran murales. Esa experiencia, la primera pintura mural callejera que hicimos, porque eran siempre trabajos de grupo, fue el año 83 en Barón, en Cerro Valparaíso, en una comunidad determinada, o sea, pequeña, y que la gente quería hacer un mural porque quería hermosear su lugar. En el fondo era eso. Y bueno, había siempre un contenido y un desarrollo y se planteaban ciertas problemáticas, pero el sentido fundamental de la gente siempre fue hermosear, porque eso está en la raíz de la gente, digamos. O sea, es atávico el querer hermosear el lugar donde se vive. Y en ese sentido, fue la primera experiencia que tuvo mucho éxito y empezaron a pedir solicitudes, digamos, de diferentes lados, que gente quería que pintáramos muros que estaban abandonados, que hermosearan el lugar. Y después, en ese proceso, decidimos trabajar formando grupos de gente y enseñarles a trabajar, o sea, haciendo talleres de muralismo, y eso hicimos muchos talleres de muralismo en el que la gente aprendía técnicas y aprendía cómo abordar una pintura mural.
en el fondo eso fue una motivación. Pero lo que es importante en todo ese proceso es que siempre fue un trabajo de grupo. No es que yo era el pintor que iba a pintar, sino que era yo, normalmente había más amigos que trabajaban, algunos profesionalmente, normalmente era gente más aficionada, tal vez el que tenía más, como pintor, más formación era yo, pero otros que también trabajaban en pintura y así hacíamos un trabajo de equipo. Y claro, bueno, el mural y el trabajo de taller siempre implica otros aspectos, claro, aspectos que son logísticos, de preparación de muros, de registro del proceso de la obra, de la fotografía, y hay los ciertos materiales adecuados. Los materiales, y en caso de grandes murales, los andamios y ese tipo de cosas. Sí. Y sobre todo conseguir recursos. Sí. O sea, eso es como... Los permisos. Permiso, mira, para ser sincero, nosotros yo nunca trabajé con permiso. La verdad es que si uno pedía permiso, era casi encontrarse el no rotundo. Y te voy a decir, no solamente en esos años, sino que hasta hace poco hasta tiempo. Al día de hoy, sí. Al día de hoy, o sea, en un trabajo, digamos... Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero sí puedo decir que hay una barrera burocrática que impide cualquier expresión. Entonces yo creo que pasa es que también el muralismo... La ciudad la hacemos sin permiso. Es distinto a lo que hicieron los mexicanos, ¿no? Que era, formaban parte de la cultura. El muralismo mexicano formaba parte de los proyectos gubernamentales, te fijas, culturales, claro, de ese país. Y bueno, y cuando vinieron al exilio, algunos llegaron acá y empezaron a desarrollar también encargos desde el gobierno, en escuelas, en universidades, etc. Sí, pero claro, también el muralismo tiene esa maravilla, y todo el street art en general, de que es algo que está marcado con una cierta rebeldía, con una cierta prohibición, ¿no? Al filo de la ley, en el sentido de de lo que son las instituciones, ¿no? Y eso también tiene ha ido cobrando como una forma de hacer arte con mucha libertad, pero también con mucha adrenalina. Claro, hay una parte, digamos, más transgresora, claro, en el origen, sobre todo en el arte, yo diría en el arte en América, en México básicamente, donde surge un muralismo muy combativo, muy ligado a lo político, y en Chile y otras partes también tienen ese carácter en su origen. Sí, la verdad, pero eso es también la necesidad a veces de la gente más joven de dejar su impronta y en forma más rebelde, y también obviamente se va desarrollando eso y después llegan a hacerse obras un poco más institucionalizadas, por así decir, sí, o que están más acordes a un sentido común, o ya no es solamente la expresión rebelde. Pero sí, en el origen de la pintura mural está ese factor de irreverencia y de ocupación de espacio público. Que yo con el tiempo he ido entendiendo de que ese es un proceso que está mucho más ligado a un desarrollo comunitario, y que en realidad no se trata de que el artista se exprese solamente a sí mismo, sino que se trata de hacer un proyecto y un proceso colectivo, en que la gente del sector participe, no solamente pintando, sino que también sea parte del proceso de creación, porque mal que mal la obra queda ahí y la gente convive con ella todos los días. Y entonces, también hay un trabajo de interacción, o sea, no se trata de que la obra guste a todo el mundo, pero sí de considerar que represente a una comunidad. Claro, porque si no queda a merced de los rayados, etcétera, cuando la comunidad hace suyo ese mural en su espacio, en su barrio, lo cuida. Y en ese sentido forma parte realmente de la comunidad, o sea, es parte de su propio lenguaje. ¿Qué opinas a propósito de los murales, el proyecto que hizo Francisco Méndez, nuestro querido Pancho Méndez, invitando a varios artistas a crear una especie de paseo, de recorrido, ¿no? Con esos murales.
¿Cuál es la de...? Museo Cielo Abierto. Museo Cielo Abierto. Cerro Bellavista. Sí, sí. No, me parece una ¿cómo se llama? Importante, interesante experiencia. No, o sea, creo que es una forma, digamos, de vincular el arte con la comunidad. ¿Ya? Y son experiencias que tienen indudablemente un valor. ¿Ya? Para mí eso también tiene un valor. Tal vez, bueno, uno podría evaluar cuáles son las obras que son más representativas para pintarlas en un lugar. A veces no siempre funciona la obra con el lugar. No. Pero eso ya es un tema de gusto personal, ¿no? Sí, claro. Pero en general, como iniciativa, me parece una iniciativa buena, obviamente. Oye, ya que nos metimos a estos pasajes, a las escaleras de Valparaíso, que tanto lo queremos los porteños nacidos y criados y los porteños adoptados como yo, uh-huh. Me quiero meter al tema de justamente de esta ciudad, que de alguna u otra manera ha sido... rota, por decir así, un poco dejada de lado, y que de una u otra manera sabemos que en cada recorrido de este puerto, de una u otra manera se nos aparece una ciudad que está muy viva. La ciudad de Valparaíso siempre la hemos tenido como una inspiración y con todos los pintores que hemos tenido el gusto de compartir aquí en Puerto Arte, justamente tienen todos una misma visión. Y ahí en ese sentido me gustaría saber tu opinión de cuál es la esencia que se impregna en tus murales, sobre todo los que fueron hechos acá, a diferencia de otras obras que ha hecho en otros lugares, por ejemplo, para un poco diferenciar los territorios. A ver, yo creo que en general la pintura, o sea, la esencia de la... O sea, el proceso de desarrollo de mi trabajo es como bien, ha sido diferente en diferentes momentos. Y la visión que tengo ahora de cómo intervenir en un espacio público es un poco diferente como lo veía 20 o 30 años atrás. Tal vez tenía un poco más la reverencia del joven que quiere dejar su obra o una imagen o una impronta más personal en un espacio público. Yo creo que también eso es una reflexión que hago. O sea, en realidad, no siempre los trabajos que hice tenían una vinculación tan directa con el lugar, ¿ya? Pero, por otro lado, sí, o sea, yo creo que el arte, o sea, cuando uno hace una obra en espacio abierto, público, siempre... juega la obra con el lugar y eso la transforma en algo diferente que una pintura de caballete puesta. Siempre se consideran esos espacios como, o sea, uno considera el entorno en que está realizada la obra. Ya pasó, por ejemplo, con el mural en el Teatro Mauri el año 90, que duró poco porque el teatro... Llevaron, sufrió un incendio el año 91, pero alcanzó a estar un tiempo y ese mural se iba integrando y forma después parte del paisaje, ¿ya? Sí. Eso es un aspecto, la pintura mural siempre se integra al paisaje de alguna manera, ¿ya? Y eso es algo que la diferencia, y en el caso mío, de mis trabajos, creo que también pasaba eso. Creo que en alguna experiencia eso son al aire libre, se integra mejor, a veces en el caso del Teatro Mauri se integra bien porque un muro que de todas maneras, como a pesar de que es grande en términos de tamaño, siempre desde el punto de vista son de la distancia y se integra más como mosaico. En el caso de otros murales, cuando son muy grandes y están más de cerca, pueden aparecer un poco más invasivos. Sí, vamos, a propósito de eso, ¿te parece que veamos, proyectemos alguna de tus obras y podemos hablar sobre eso? Bueno. A ver si producción, ahí viene la foto. Y ahí está lo que estábamos hablando, el teatro. Claro, en este caso sí, el Teatro Mauri fue una obra, fue la primera obra que realicé en realidad de manera
más individual, o sea, siempre con apoyo, con un equipo, pero más individual como creación, o sea, como, realización. Y pasa eso, que es una obra que es bastante grande en tamaño, es invasiva, pero de alguna manera se iba integrando con el entorno, y eso por lo menos... ¿Y qué quisiste representar en esta franja? Eso fue el año 92, o sea, el 90, cuando estábamos cerca del aniversario, o sea, de los 500 años. De los 500 años de la conquista de América. Y en realidad era, quise representar el choque de los dos mundos. Ya, o sea, por un lado el mundo precolombino y por otro lado el mundo del español, o del europeo y del conquistador. Y cómo esto se fusiona en el centro en una gran lucha. Lucha, pero también una gestación de una nueva, de un nuevo ser, digamos, porque hay una figura humana que surge entre las llamas, digamos. Claro. Que, o sea, hay una, es una, en el fondo, un proceso de enfrentamiento, pero por otro lado, de ahí surge una nueva realidad. Claro, los países son mestizos. Claro, ahí es un poco, una mirada crítica también de lo que fue la conquista, sí. Evidentemente. Vamos a la siguiente. Todos. Por ahí nos están haciendo la pregunta de la Avenida España, yo creo que ese viene ahora, ¿no? Bueno, el de estación de trenes. Claro, este mural fue a continuación del anterior, un poco era el mismo tema, que en realidad yo en esa época fue el director del Merval que me invitó a participar, a realizar esta obra en esa época, y trabajé el mismo tema con una nueva propuesta en un nuevo espacio que el anterior. También era la conquista de América y cómo eso generaba, digamos, en una forma bastante ígnea, bien de volcánica, una nueva humanidad, una nueva realidad en América. ¿Qué materiales utiliza para poder preservar en el tiempo esta pintura? Bueno, esta pintura, como estaba en el interior, duró muchísimo tiempo hasta que fue borrada el año 2005, 2006, cuando transformaron el espacio en un mall. Pero pinté con esmalte sintético y en ese, claro, que era lo más adecuado al momento. Actualmente existe el esmalte al agua, que es bastante menos dañino en términos de ¿qué salud? ¿Qué te parece que estos espacios que eran públicos, que eran de la ciudad, la estación de tren, el teatro, y bueno, el teatro se quemó, digamos, pero en el caso de la estación de trenes, ¿qué opinas tú de que patrimonios que son del Estado pasan a la propiedad privada y los destruyen? Porque esto es patrimonio. No estamos hablando de que ahí habían unos azulejos, te fijas, y da lo mismo. Era un edificio patrimonial, miren la belleza del espacio, y además con una obra patrimonial que era tu obra. ¿Qué te pasó cuando viene esa violencia inmobiliaria que ha destruido Valparaíso? Bueno, es un tema que también quería tocar, digamos, el tema de la violencia de las inmobiliarias que llega a Valparaíso, que en realidad estamos invirtiendo un poco el orden que tenía preparado para dar mi opinión al respecto. Por supuesto. Pero sí, creo que hay una... Bueno, el Chile ha vivido el neoliberalismo en forma bien cruda y los resultados de ese proceso están a la vista... con los últimos resultados, está claro, ¿no? O sea, la gente ya se cabreó de eso, y en realidad lo que ha mandado siempre es el interés económico, el lucro, y transformar todo, en incluso lo patrimonial, en lucro y sin considerar para nada lo que es el patrimonio arquitectónico o cultural de una ciudad. Y en ese sentido, en Valparaíso sucedió eso.
Este edificio es particularmente interesante también, digamos, es un hermoso edificio, independiente del mural que uno podría... No, claro, pero... No es que plantee que ese mural tenga realmente claro. un valor más o menos, o sea, yo creo que eso es relativo. No, no, es un trabajo más, pero lo que sí es importante es que el edificio tiene un valor y de alguna manera lo que hicieron en él es una aberración, para mi gusto. Y eso es lo que sucede también con la enorme cantidad de edificios que han surgido en todos los cerros de Valparaíso y afortunadamente no en todos, pero muchos cerros y sin ninguna regulación y sin ningún criterio cultural o artístico y de sensibilidad ni siquiera con el entorno, o sea, y reflejan las inmobiliarias y todo el sistema neoliberal refleja tener una insensibilidad absoluta y una ignorancia a toda prueba, o sea, no tienen ni más mínimo sentido de cultura y de gusto o interés por la cultura y por el patrimonio. Si esto hubiese pasado, Claudio, en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos, habría sido el escándalo nacional. Claro, mira, pareciera que a Valparaíso muy poco les importó, porque claro, nunca vi que se han hecho en los diarios campañas, que es lo que me pasa también cuando no puedo entender que desde hace no sé cuántos años ya ha pasado el terremoto, más de 10 años, no sé, ya me perdí, casi 20 años, y en Santiago, en Viña, el Museo Bellas Artes, donde está la Escuela Bellas Artes, cerrado hasta el día de hoy, el Teatro Municipal cerrado, y parece que a nadie le importa, también tiene que ver con los ciudadanos, ¿no? Que no defienden su patrimonio y su cultura. Mira, a raíz de eso, digamos, dos comentarios, yo tuve... En un par de oportunidades estuve radicado en Italia y allí una de las diferencias que hay con respecto a nuestra realidad de acá es que existe un interés en proteger las ciudades, por lo menos los cascos históricos, y no se permite construcción en altura sobre una determinada altura y que rompa las fachadas y que deteriore nada. O sea, hay incluso una enorme preocupación por eso. Y como experiencia también en Italia, a raíz de que después de la Primera Guerra, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una especie de boom inmobiliario, se construyeron muchos edificios que afeaban el lugar y que eran considerados como un desacierto, y se formaron organizaciones de arquitectos que compraban los edificios para demolerlos. Sí. O sea, hasta ese punto. Entonces, claro, no es una realidad comparable con Chile, pero allá existe de alguna manera una conciencia de que el patrimonio hay que cuidarlo y que hay ciertos límites que poner y hay lugares donde se puede construir y otros lugares que no se puede intervenir. Yo creo que Valparaíso es uno de los lugares en que no se debiera poder intervenir. No es que no se pueda construir, o sea, tú puedes construir también edificios, pero que consideren el espacio común y que consideren cómo construyó. Claro. Porque ahí entramos en el tema del patrimonio. Si uno considera que el patrimonio son los bienes tangibles e intangibles, que... ¿Cómo se llama? No, estás bien. Me apareció algo en la pantalla, sí. Típico. Si consideras que los bienes son bienes tangibles o intangibles, que se le asigna un significado y que se transmiten de una época a otra, de una generación a otra, y que ese es un proceso dinámico en que se van resignificando esto, evidentemente... el tema del patrimonio es algo que Valparaíso fue declarado como patrimonio de la humanidad justamente por el habitante de Valparaíso que lo hace posible, que no es que tenga un valor patrimonial como un monumento, como podría ser la Capilla Sixtina o el patrimonio vivo, sino que es un patrimonio vivo, es la gente que hace en la ciudad. Sí. Y ese es el habitante que el porteño,
y que siempre desde los orígenes de la ciudad ha ido construyendo y muchas veces en autoconstrucción una ciudad que respeta al vecino, que respeta al entorno, que se adecúa a las quebradas, se adecúa a los cerros, al caos de la geografía y que va surgiendo una obra casi modular, ¿ya? Que es de conjunto. O sea, y además, o sea, y esto ya vinculado con con lo artístico. Y con lo que es la pintura mural, de alguna manera, si uno considera que el habitante de Valparaíso, el vecino que va a pintar la fachada, muchas veces sale a la calle y mira cuáles son los colores de las fachadas vecinas y ve qué color falta para pintar su casa. Y después, en el fondo, son colores a veces contrapuestos, son colores que complementarios muchas veces, pero que, visto a la distancia, se integran en un todo armónico y como mosaico. Yo creo que Sí. ese es un sentido de una inteligencia natural. Y esa es la inteligencia natural que tiene el habitante de Valparaíso y que le falta a las constructoras que se rigen por el neoliberalismo y por solamente lucrar y meter la mayor cantidad de gente en los menores metros cuadrados. Claro, Sea, son como es un cruce. extraterrestres Claro. invasores. Por ahí Pedro, tenemos. No sé tienes si una tenemos. pregunta. No sé si tenemos otra obra de producción para mostrarlo lo de la Avenida España. Sí, habían tres fotos. Esa. Bueno, Claudio, cuenta. bueno, yo continuando con mi formación de muralista, después de hacer los murales, bueno, en grupo y en talleres y eso, y trabajar con equipo, empecé a hacer los murales, el primero de América Temprana, de Teatro Mauri, y después yo me vinculé con un grupo, un movimiento muralista internacional, el cual fui invitado a participar, y pinté en Alemania con pintores alemanes, con pintores sudafricanos, con colombianos, con ecuatorianos. O sea, en el fondo era intercambio, ¿ya? Y en esa misma condición participó un pintor alemán que era uno de los gestores del proyecto, que se llama Klaus Klinger, y el año 94 hicimos este mural, ¿ya? En realidad él vino para acá, teníamos contemplado otro muro que finalmente no resultó, y la municipalidad nos autorizó a pintar este mural, o sea, en este lugar. ¿Qué año fue eso, Claudio? El año 94. Y la particularidad de este mural es que fue una obra hecha, bueno, con apoyo municipal, y usamos arneses para pintar, porque en realidad no se podía construir andamio. No, Tiene 20, en la parte le más alta pasa tiene la 22 metros de erosión. altura y pasan vehículos permanentemente por abajo, o sea, tampoco se podía intervenir, cortar una pista de la Avenida España. Y fabricamos un carro colgante y nos operaban, digamos, desde arriba alguna gente. Ahí tengo algunas anécdotas también, porque afortunadamente le debo la vida a Jimena, que es Ramiñana, que siempre hemos trabajado juntos, porque en una de las oportunidades yo estaba colgando, pintando, se suponía que estábamos amarrados arriba a un árbol. Y unos viejitos no iban manejando, eran viejitos que trabajaban en la municipalidad, gente ya mayor. Y de repente Jimena mira y tenía la cuerda desarrollada, o sea, no la tenía amarrada y solamente estaba él con su fuerza sosteniéndome, ¿ya? O sea, si cualquier cosa que le pasaba un calambre y me iba hasta el fondo, digamos. Pero así todo, no pasó nada terrible, sino Bueno. que fue una obra que en realidad lo que buscábamos era generar un hecho, una acción artística. No se trataba ni pretendíamos hacer una obra que durara eternamente y que fuera, digamos, que tuviera otro tipo de valores. El valor más importante para nosotros con ese tipo de intervención era generar un hecho, una discusión. En realidad era un muro de cemento, que era de alguna manera el cemento que se va comiendo la ciudad. Y como había arriba un árbol,
surgió la idea de generar una raíz que rompiera el muro y saliera esta raíz que en el fondo representa la fuerza de la naturaleza que se impone a pesar del cemento y finalmente nos haga acordarnos que nosotros somos polvo en el concepto de la tierra y de la temporalidad geológica. ¿Cuánto demoró, Claudio Rodríguez, cuánto demoró hacer esta obra? Lo hicimos en 3 semanas. 3 semanas, bien rápido. Claro. O sea, fue una obra épica. Aquí pintamos, mira, nosotros, fue una obra bastante audaz en ese sentido, porque sí. La hicimos colgando y trabajamos en realidad 4 manos, porque nosotros no veíamos lo que estábamos pintando. Estábamos a una distancia muy, 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 muy encima y pintábamos de izquierda a derecha, ¿ya? O sea, nosotros íbamos corriéndonos porque no podíamos pintar de otra forma porque si no pisábamos la pintura. Sí. Entonces se echaba a perder. Entonces pintamos siempre, partimos por la izquierda y terminamos en la derecha. Izquierda a derecha, perdón. Claro, en el sentido de lectura, ¿ves? Sí. ¿Cómo? No, te preguntaba si el árbol era el mismo del cual estaban colgados, ¿no? Claro. Y ahí fuimos, pero fue un trabajo muy complementado, o sea, nos trabajamos casi como que fuéramos una persona entre los dos, no había una diferencia. Nosotros teníamos la idea y pintamos y no veíamos porque estábamos encima y en realidad todo era gigante, pero... Después, al final del día, estábamos todo el día trabajando, al final del día estábamos toda la vuelta y del frente mirábamos lo que habíamos avanzado, veíamos lo que funcionaba y después seguíamos al día siguiente. Así duramos 3 semanas, lo tuvimos listo. Qué bien. Pedro, parece que hay... Sí, estamos recibiendo... ¿Te quieren saludar? Sí, estamos recibiendo hartos saludos por aquí. Edwin Salinas dice, pude ver a Claudio pintando la estación Puerto y ahora verlo ahora puedo percibir... que mantiene su serena creatividad y sencillez, cosa que no hemos podido dar cuenta por eso y te lo agradecemos mucho, Claudio. Janet Mena, saludos a Claudio, sin duda, como estudiante de artes plásticas. Janet dice, Claudio fue una gran inspiración, sobre todo al ver su proceso del mural de la Avenida España, que estábamos hablando recién. Por ahí nos preguntaban cuál era la experiencia, lo que acabamos de hablar de la Avenida España. A ver, saludos de todos lados. Bueno, nos preguntaban cuánto se demoraron en el proyecto, pero también lo contestamos. Claudio, y en ese sentido, después de estas experiencias épicas casi de poder pintar, a mí me gusta mucho el tema del dibujo, pero no me imagino pintando una muralla tan grande. Y si alguien por ahí de los que están escuchando en estos momentos, tenemos muchos estudiantes conectados, y si alguien se interesa justamente por los muros, yo sé que hay muchos jóvenes que el tema del spray también. ¿Qué consejo le darías tú, como desde tu experiencia, después de haber pasado por esta, que le podrías dar a estos jóvenes? Yo creo que, el trabajo público es algo que se ha desarrollado mucho. Y hay bastantes grupos en este minuto acá en Valparaíso, y bueno, en todas partes, pero en Valparaíso particularmente. Y han ido surgiendo trabajos verdaderamente buenos. Yo creo que hay una gran madurez en mucha gente y se han hecho proyectos realmente buenos y que yo creo que es un gran aporte. Lo importante es plantearse, para mí, madurar una idea y hacer algo que contemple el entorno, que contemple la comunidad, que signifique algo para la gente. En realidad, el arte surge... como algo, como una experiencia colectiva, desde lo más antiguo, digamos, desde los orígenes de la humanidad, el arte siempre nació como algo, como un proyecto, un proceso ritual, en lo cual la gente se expresaba con un fin religioso muchas veces, pero también buscando la belleza, porque no hay que olvidar de que en todos los pueblos, en todas las culturas, hasta los utensilios que se usaban en el cotidiano eran adornados, pintados, o sea, en la cerámica, se ven los tejidos, se ven en todas las formas. O sea, el arte y la expresión es de parte de la gente. Yo creo que eso es importante
tenerlo en cuenta. Y cuando uno va a intervenir en un lugar público, idealmente para mí es contemplar qué es lo que la gente de alguna manera quiere o qué le significa algo. O sea, yo creo que es ese proceso de intercambio con el lugar. No pensar que uno, a veces comete el pecado de ser más narcisista y de llegar con los rollos personales a invadir un espacio y por la sola necesidad catártica de expresarlo. Yo creo que eso es un poco contraproducente cuando se trata de intervenir en un espacio público. Eso uno lo puede hacer perfectamente en su taller, ¿ya? Pero si interviene en un espacio público, es importante para mí contemplar a la gente, hacer un proceso con la gente que va a habitar en el día a día en ese lugar. Más o menos, eso es un aspecto que yo veo que se está dando bastante en los murales que están saliendo en Valparaíso. Hay, como decía antes, varios proyectos que se han ido haciendo y son muy buenos. Así como también hay experiencias más infantiles y que buscan a través del tag y del rayado un poco más informe y a veces deteriorar las obras que se han hecho, que también es un problema. Pero a Por esa ahí. gente, a los jóvenes, también hay que incorporar y motivarlos para que se planteen un desarrollo mayor y por lo menos se planteen desafíos mayores, que es elaborar un poco más el proyecto. Sí. En pos del tiempo, hay unas preguntas que quieren hacer estudiantes, ¿no, Pedro? Sí, estamos conectando. Ana está silenciada. Hola, Ahí. hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Ana. Ya nos has hablado de lo social. Cuando tú comenzaste con el muralismo, tuviste una mirada social al querer expresar el arte y mostrárselo a los demás. También tenemos claro que tienes una visión también súper política y súper empoderada con respecto al neoliberalismo y la forma de apropiación que ha sucedido en esta ciudad. ¿Tú cómo ves ahora la comunidad, la sociedad, cómo se plantea el arte y si ves que funciona dentro de lo colectivo, dentro del territorio y cómo ves cómo nos estamos expresando ahora los porteños en las calles? O sea, bueno, la pregunta es bien amplia, pero veo que en general, o sea, el habitante de Valparaíso particularmente es bien creativo y siempre ha buscado formas de expresarse. Y como decía anteriormente, hay muchos grupos que están saliendo o artistas y que se están planteando hacer un trabajo como serio, como profundo, reflexionado, y eso lo veo bien. Así como también hay un sector de gente a veces que no aporta mayormente y que en realidad lo que hace es deteriorar el espacio público. Aquí, por ejemplo, cuento una anécdota que vi hace poco tiempo atrás, o sea, ya ahora un año atrás en internet había una empresa extranjera de turismo que ofrecía tours a gente que quería venir a rayar a Valparaíso, con todo incluido, con logística y con todo, o sea, pagaba para venir a rayar acá. Para mí eso no es un aporte, para mí eso es lucro y obviamente de la peor manera, porque en el fondo es intervenir en un espacio sin ninguna conciencia de que hay gente que habita y que la gente tiene derecho a tener una ciudad hermosa y cuidada, porque en el fondo la gente lo que busca es la belleza. Y la gente que pinta, en general, gente que quiere aportar belleza. Y no solamente belleza en la pintura, sino que también en las muchas manifestaciones que ha habido, yo creo que es bien notorio la cantidad de gente que se expresa, ya sea con tambores, ya sea con bailando, ya sea en grupos, ya sea, no sé, como en eventos, en performance, o sea, hay una efervescencia cultural importante y de manifestaciones que muestran una juventud muy empoderada y que quiere expresarse a través
de forma artística. Bueno, no sé, es una conversación larga sí. La pregunta, pero creo que eso es lo que podría decir. Gracias, Ana, por tu pregunta. Vamos a, hay otra pregunta. Sí, tenemos otro. Bruno García. Hola, Bruno. Hola, buenas tardes. Claudio, primero que nada quería decirte que admiro mucho tu trabajo. Personalmente, a mí me llama mucho la atención el muralismo y me gustaría poder ejercerlo más adelante. Y quería preguntarte, ¿cómo planificas una obra tan grande como es el mural que hiciste en Caleta Barca? El tema de las dimensiones para no enredarte con los trazos, porque uno está pintando muy de cerca y no está viendo el total de lo que está creando. Entonces, esa es mi duda, ¿cómo lo haces para crear una obra tan grande de cerca y no enredarte? O sea, mira, eso en realidad es un poco de práctica. Ya, o sea, tiene que ver algo de la práctica en eso. Tal vez hacer por mucho tiempo he pintado cosas en gran formato, pero particularmente, o sea, normalmente trabajo a escala y después un cuadriculado más o menos que me sirve de orientación para ampliar al tamaño del muro, ¿ya? Pero en el caso de la Avenida España particularmente, como no era posible hacer un cuadriculado por la inclinación del muro y porque no se podía trabajar de esa manera, nos fijamos que habían pequeños hoyitos en la pared, que es por donde bota el agua, digamos, el muro, son las desagües del muro, y los marcamos, hicimos el proyecto, los marcamos y después en base a eso nos orientamos para trazar. Pero en realidad fue un trabajo que solamente lo hicimos casi a tientas en ese sentido. O sea, no, el resultado era, lo íbamos viendo y yo creo que funcionó porque los dos, tanto Klaus como yo, teníamos experiencia en trabajo en gran formato. Klaus tiene una enorme experiencia, ha hecho decenas de murales en todas partes, en todo el mundo. Ha pintado en Australia, en Asia, en África, en Europa, en América. Entonces, él tiene una gran experiencia, bueno, en esa época menos que ahora, pero igual pudimos hacerlo por la experiencia que teníamos. Pero en realidad lo que uno usa para trabajar en gran formato es contemplar primero bien el muro, dimensionarlo bien y tomar bien las medidas y hacer un proyecto a escala, y después cuadriculado y se amplía. ¿Con calco? ¿Se hace con calco? No, normalmente es a trazo. Yo trabajo directamente con brocha y pincel. O sea, brocha y pintura, digamos. No hago algo más. El cuadriculado me sirve como referencia. Pero eso. Ahora, si uno hace un trabajo más detallado, con mucho detalle, puede ser el calco también, al estilo del fresco que se hacía antiguamente. Ahí en el fresco tenías que hacerlo con calco, si no, no se podía. Pero eso es una técnica que ya no se usa prácticamente de la antigüedad. Muchas gracias, Bruno, por tu pregunta. Gracias. Así es. Ok, bueno, Claudio, la verdad es que nos hemos no solamente entretenido mucho con el tema a través de recorrer tu vida y sobre todo tu obra, tan consecuente, ¿no? Con el espacio, con la característica que tiene una ciudad patrimonial como Valparaíso. A propósito de eso, ¿tienes alguna reflexión para ir cerrando de cómo mejoramos, cómo ayudamos a preservar y tomar conciencia y potenciamos el patrimonio de Valparaíso, el patrimonio arquitectónico, artístico, de los barrios, de su impronta? Claro, mira, yo no, en realidad el tema de patrimonio es un tema de educación y que pasa por la voluntad desde las autoridades hasta todos los habitantes de ir protegiéndolo y desarrollándolo y dándole nuevos significados, como decía anteriormente, es algo dinámico. Pero
En la experiencia mía, yo participé, bueno, con Jimena Carreñana, hemos trabajado ya muchos años en forma conjunta, y en ese sentido no solamente hemos trabajado en murales o en ese tipo de expresiones artísticas, sino que también hicimos, por ejemplo, un cortometraje en un momento dado, ella lo dirigió, yo trabajé en la cámara, fuimos haciendo juntos la producción, y a raíz de eso mucho antes de que se hablara de patrimonio, y por ejemplo en esa ficción, que era un cortometraje ficción, que se llama La Procesión, aparece una secuencia completa filmada en el Bar La Playa, y el Bar La Playa justamente salió a la noticia ahora esta semana, o la semana pasada, de que fue desvalijado por la última arrendataria, y que quedó de 100 años de historia, se los llevó, digamos. Así es. Nosotros hicimos esa película y bueno, eso forma parte del registro patrimonial que había de la ciudad. ¿Ya? Esa película es un ejemplo. También con Jimena hemos hecho remodelaciones de casas antiguas, o sea, porque en el fondo, acá en Valparaíso, ¿no? Sí. El rescate patrimonial pasa no solamente por una forma específica de arte, sino que pasa por que todo se valore, digamos, se utilicen las diferentes formas para rescatar lo patrimonial. O sea, una cosa es la intervención en arte callejero, pero también las casas que se están cayendo es importante recuperarlas. O el registro fotográfico, o el registro en cine. O sea, hay múltiples formas de rescatar el patrimonio de la ciudad. Yo creo que, en el fondo, es estar abierto a eso y llamar a la gente y a las autoridades que no olviden que el patrimonio es algo que les pertenece a todos y que hay que estar, digamos, permanentemente educando al respecto y poniendo en valor lo que es esta ciudad. Así es. Gracias por estas palabras ya de cierre. Y bueno, vamos llegando al momento de ir despidiéndonos. Agradecerte infinitamente cómo has podido conversar con nosotros con tanto premio. Ha habido mucha gente conectada, hemos estado viendo ahí muchas preguntas, muchos saludos. Y bueno, contigo estamos cerrando este ciclo, que han sido 5 conversatorios con grandes artistas de la zona de Valparaíso. Hemos abordado distintos temas desde su obra, y bueno, eso ha significado que Puerto Arte le ha interesado a mucha gente, y esperamos entonces, a partir de esta experiencia, y que ha sido tan exitosa, poder iniciar un segundo ciclo más adelante, ojalá el próximo año. Esta vez van a ser 5 artistas mujeres, no es que nosotros seamos club de Toby, odiamos eso, y estamos preparándonos para que las mujeres también se tomen este programa. Así que Claudio, gracias por acompañarnos, muchos saludos, yo desde Santiago, Pedro desde Valparaíso, y agradecerte todo tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también quiero agradecer, Claudio, gracias, es significativo que terminemos hoy día contigo. Agradecer a Hernán su tiempo, su disposición, han sido 5 jornadas, la verdad, lo quiero hacer en público y quiero agradecer mucho ese apoyo. Y es justamente orientado al patrimonio porque ha nacido el espíritu de esta idea de Puerto Arte. La idea es que nosotros como institución, en este caso a mí como jefe de carrera, de que estamos expuestas en el mismo edificio donde tú pintaste el mural, estamos ahí mismo. Sí, sé dónde está. Y justamente queremos dar cabida justamente a guardar este patrimonio, los artistas de Valparaíso, mostrarlo como un patrimonio, y ha sido el espíritu, y agradecido a todas las personas que estuvieron conectadas, y un gran abrazo a todos y muchas gracias, Claudio. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, y nos vemos pronto. Ya te iremos a ver al taller. Bueno, bienvenido. Chao. Gracias, Claudio. Chao. Gracias, Pedro. Y gracias a todos. Los despedimos, que tengan un buen fin de semana.